¡Hey, mugrometes! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la cocina del pirata en esta sección de El Pirata vs. Joe. Y atención, porque hemos cambiado la intro. A ver qué os parece. ¡Vamos allá! Cuenta la leyenda que cuando se alinean los planetas, se enfrentan cara a cara dos titanes. El pirata más temido de los siete mares, creador de las recetas más exquisitas de los mil mundos, contra el hombre que es capaz de comer casi su propio peso en comida. ¿Será capaz el pirata de cocinar algo tan grande que sacia a la bestia? En estas batallas, quien pierda tendrá que hacer el reto que vosotros pongáis en los comentarios. Sean bienvenidos a la batalla de El Pirata vs. Joe Burger Challenge. Bueno, barbas, bienvenido a un nuevo episodio del Pirata vs. Joe. Hoy estoy un poquito triste porque estamos en Acción de Gracias. Es una fiesta que a mí me encanta. Y yo siempre voy a pasarla a Estados Unidos con mis amigos de Wisconsin. Y este año pues no puedo ir. Este año la tengo que pasar contigo, bueno, aquí. No pasa nada. Así que espero que me prepares algo muy especial de Acción de Gracias. No te preocupes porque tengo la receta ideal. ¿Tú has visto Friends? Claro, me encanta Friends. Me gustaba mucho el personaje de Joey. Comía muchísimo, como yo. Pues mi personaje favorito es Rachel, porque estoy súper enamorado de Jennifer Aniston. Y Rachel, en uno de los capítulos de Acción de Gracias, hace un pastel titánico. ¿Pero ese no será el pastel que metía carne con cosas dulces ahí todo mezclado porque se equivocaba? Pues sí, ese es. Así que te jodes. Ah, vale. O sea, que ya aparte de la dificultad de la cantidad, me vas a meter una mezcla explosiva. No, pero es que además la quiero hacer al pie de la letra como lo hace ella, con su crema pastelera, sus frambuesas, su carne picada y todo. Lo haremos, pero por las risas. Pero hay castigo, ¿no? Hay, hombre, castigo. Por supuesto. ¿Cómo hay castigo? Hoy vengo on fire. Vengo con mucha energía y con muchas ganas. Bueno, anonadado me hallo. He estado leyendo los comentarios, que siempre os decimos que dejéis aquí castigos creativos y demás. ¿Cómo está tan seguro de mi victoria? He elegido que si pierdes, te tienes que tomar unas cuantas pastillas de avecrema. Unas cuantas. 5 o 6 pastillas de avecrema. Bueno. Era palo seco, sin agua y sin nada. O sea, rollo masticando. 2 máximo. No, 5. Ni maneres, pero tú quieres matarme. Pero tío, si 5 no son nada. Bueno, me da igual, porque te voy a ganar. Hoy te voy a ganar seguro. Pues yo también he estado leyendo los comentarios y uno que me ha gustado mucho es depilarte las piernas con bandas de cera, así con las pelotas. Escucha, que se duele un montón, tú. Claro, por eso, vale. Pero eso no vale, tío. Así además me explicas por qué cuando hacemos el Pirata vs. Joe viene sin pantalones. Bueno, barbas, pues, ¿trato hecho entonces? Venga, tenemos reto, tenemos castigos. Tenemos reto, tenemos castigos y tenemos Acción de Gracias. Así que, a empezar a cocinar. Here we go. Ok, nakamas, vamos a empezar por la deliciosa cebolla caramelizada, que le va a ideal a la crema pastelera. Claro que sí, guapi. Cortamos 2 cebollas en juliana. Y tranquilos, nakamas, que esto después se queda en nada. En una sartén bien grandecita, echamos un chorrazo de aceite de oliva y tiramos la cebolla. Vamos a pocharlas. Y para que suelten mucho mejor sus juguitos, le vamos a echar la sal justo ahora. Tenemos que dejarla 30 minutillos a fuego medio e irla removiendo cada 2 minutos más o menos. 30 minutos de... Espera, ya que estamos haciendo un homenaje a Friends, vamos a hacerlo bien. Dentro transición súper larga de los 90. Sí, perdona. Una vez tengamos así la cebolla, añadimos a la fiesta el azúcar morenazo. Y con dejarlo 10 minutillos más, estará perfecta. Siguiente preparación. Vale, ya está bien. La crema pastelera. Then custard. Which I made from scratch. Claro que sí, Rachel. Nakamas, ponedme en los comentarios si soy yo el único que era mi amor platónico. Ay, Jennifer Aniston. Vamos a calentar 1 litro de leche en una olla. Pero, ojo, súper importante que sea leche entera, no en giga. Buf, bueno, ahora ya fuera de chistes malísimos, ha de ser leche entera por su grasita. Si no, no saldrá la receta. Y además le vamos a echar esencia de vainilla transparente. Y sí, ya sé que parece veneno o yo qué sé. Mezcla que te mezcla y en cuanto empiece a burbujear, la sacamos del fuego. Utilizando un aparato chinesco de estos, vamos a separar la clara de las yemas de 6 huevazos. También lo podéis hacer pasando de un lado a otro, en fin, ya sabéis. Con las claras os podéis hacer una tortilla o el pastel de la pantera rosa, como hice yo con mi hermana. ¿A punto de qué has dicho? A punto de nieve, de Frozen. ¿Y eso cómo es? Pues salen copos de nieve. Sí, let it go. Let it go, let it go. Os lo dejo por ahí arriba. A las yemas le vamos a echar 200 gramazos de azúcar y mezcla que te mezcla a tope de power. Una vez tengamos la mezcla así de bonica, le vamos a echar 60 gramos de maicena. Volvemos a remover. Mira, si parece que tritura un Simpson. Ponemos la olla de nuevo al fuego, pero tiene que estar al mínimo. Añadimos nuestro mejunje Art Attack y removemos como si no hubiera mañana. Ahora empezaréis a pensar: ¡pirata, a mí no me sale! ¡Esto aquí no hace nada! Oh, sí, nakamas, tenemos que estar 15 minutos dándole mucha caña sin parar. Sé que es un poco coñazo, pero es lo que hay. Hasta que por arte de Harry Potter empiece a espesar. ¡Felicidades! Ya sabes hacer crema pastelera. La pasamos a un tupper de cristal.
y hay que taparlo. Pero, ojo Nakamas, el film transparente tiene que estar en contacto con la crema. Si no, se creará costra y Goku morirá y ya no podrá salvar el universo y pa 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 pa. Y del tirón a la nevera una hora. Mientras tanto, podéis iros a tocaros la gaita. Pillines, ya me entendéis. En este capítulo de Friends de Acción de Gracias, a Rachel se le metió en la cabeza que tenía que hacer el postre para la cena de Acción de Gracias. Pero la pobre mía tuvo muy mala suerte porque estaba siguiendo la receta en un libro y de repente se le pegaron las hojas. Y por eso va a salir lo que va a salir. Y vamos a seguir la receta al pie de la letra. Vamos con la siguiente capa, la carne picada. Sí, habéis escuchado bien. Pero un momento, ¿esto es la receta del trifle original inglés? Sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿está hecho con ternera o con berenjena? Con ternera, por supuesto. Mierda, con ternera me encanta. Aquí tengo un kilazo de carne picada dry edge madurada. Y sí, es una pena malgastarla en esto, pero bueno, es lo que hay. En una sartén grandecita, aceite para adentro y vamos a hacer la carne a nuestro gusto. Pero sin olvidarnos de los guisantes. Súper importante. ¿Cómo se te ha caído el guisante? Salamos al gusto. ¿A qué gusto? Pues al tuyo, que es el que se lo va a comer. Y seguimos haciendo la chicha, aunque no creo que os vayáis a comer esto, ya lo digo yo. Y sí, ya sé que es Acción de Gracias y podría haberle hecho el típico pavo al horno. Pero hubo un pequeño problemilla con el pavo. Preparación, la nata montana. Esta es súper fácil y esto ya os lo sabéis. Tanto la nata como las varillas como el bol ha de estar más frío que el corazón de tu ex. Echamos la nata 35% materia grasa adentro y le damos caña al aparato. Cuando veis que esté a medio punto de montarse, le metemos 90 gramos de azúcar. Seguimos dándole y ¡tachán! Nata montana. A ver, no hace falta que le pongáis en comentarios al pirata que es una cosa asquerosa. Vamos a ser un poquito respetuosos porque lo ha hecho como sucedió en la serie. Yo creo que le deberíais dejar algún mensaje de ánimo de decirle... Pirata, lo has hecho muy bien, eres un gran cocinero, aunque sea mentira. Pero vamos a hacer el... Oye, ¿cómo que eso es mentira del cocinero? Pero, no me el mejor de los siete mares. Y ya con todos nuestros ingredientes preparados, dentro tomas épicas del montaje. Y aquí tenemos el precioso pastel, Barbas, que te tienes que comer. ¿Me puedes explicar qué le has metido a esto, por favor? Sí, hombre, por supuesto. Mira, abajo, en la capa de abajo, tiene unas galletitas con mermelada de frambuesa. Y también un poquito de crema pastelera, porque eso va muy bien para el pastel. Luego unas frambuesas frescas por ahí, otra vez galletas, y esta capa lleva carne picada, con guisantes. Es todo muy... Le has metido carne al postre. Sí, es un postre navideño muy típico inglés. Muy bien, muy bien. Luego lleva también un poquito de cebolla caramelizada, un poquito más de crema pastelera y luego unos plátanos con nata montada. Cebolla caramelizada con crema pastelera. Eso es lo último en la tendencia. David Muñoz lo hizo el otro día. Muy bien, muy bien. A comer, machote. Venga, vale. Bueno, Barbas, aquí tengo el pastel de Rachel, el pastel de carne, el pastel... El pastel de Acción de Gracias. Si me he portado mal y me quieres castigar sin postre, no pasa nada. Pues está bonito. Antes de empezar con el reto, a mí me gustaría que lo probaras porque le he puesto mucho cariño. Me tienes que decir si está bueno. Yo creo que tiene que estar muy bueno. A ver, vamos a probar. Vamos a hacer así. Ahí. Mira a ver si se te cae algo en la mesa. Esto no pasa nada. Como has podido comprobar, lleva un poquito de todo. Lleva galletas, lleva frambuesas, lleva nata, lleva crema pastelera, lleva carne con guisantes, que es lo más típico. Huele muy bien, ¿eh? Venga, prueba, prueba. Hay que probar todas las capas. No, pero tienes que coger una cuchara que lleve de todo. Con un poquito de carne, con un poquito de galleta, de cebolla caramelizada, que ha quedado muy buena. Pero espera. Te falta el guisante. ¡Qué rico! Es muy importante. Voy a probarlo. Yo creo que me ha salido muy bueno, ¿eh? Esta yo creo que va a ser la cena para Acción de Gracias para todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Está bueno, ¿eh? Sí, ya sabía muy yo. Bueno. Ya lo sabía yo. Es normal. Está tan rico que voy a disfrutarlo en el balcón. Me ha gustado tanto que me voy a ir a comérmelo a la cubierta del barco. Qué ¿vale? Guay. Porque así yo lo que quiero es comérmelo mirando al mar y que me dé el aire y me lo como mucho más a gusto. ¿Pero no quieres un poquito más? No, voy a comerme esto, ¿vale? Y luego ya hacemos el reto en mi canal, no te preocupes. Vale. La verdad es que tiene una pinta de estar asqueroso. En fin, Nakamas, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo haciendo la receta de Rachel de Acción de Gracias. Y si queréis ver si el Barba es capaz de comerse esta aberración contra la naturaleza, os dejo aquí el vídeo, el link de su canal. Y por cierto, ya sabéis que si se lo come, me tengo que depilar las piernas con cera. Pero si no se lo come, se va a comer 5 becren, como que me llamo, el pirata. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la vista, grumetes!
Tío, no puede estar tan malo.